Hello. Hello. Good evening everyone and welcome to another class. Um, so here we are, ready to start our third class for this module. I am honestly excited for tonight's class because we're going to be covering um well, conjunctions and probably very very probably we're also going to be talking about modal verbs. Now, uh, before we get to that of course you guys already know that I like to have a practice at the beginning I like to have this um, chat with you where I get to hear some of your ideas or some of the things you can get to share um yesterday I asked you a very simple question tonight we're going to be getting started with questions that are a little bit more complicated it's not like the hardest question ever but still it's going to be a bit complicated not does the like two super mega tricky, but still. Um, so yeah, that's something that is going to be happening or start happening tonight. And uh, well, we're going to be having once again, a conversation practice this evening. I hope we're not going to be um rushing as we did yesterday. Hopefully we're gonna have enough time to go ahead and do that. And before we get started with anything, do you guys happen to have any questions, any um, doubts regarding the platform or any of the exercises you have done to this point, or everything is clear so far? Okay, so it seems like it is. Then we're going to move into, um, as I mentioned, the practice for the very beginning. Um, we're going to get to answer the question for the night and this time around is going to be about some preferences or some of the things that you guys may do Um, it is what is your favorite hobby okay so that's the question that i, ha I have for you and uh, i think we're going to start by knowing the answer from pablo pineda so tell me pablo what is your favorite yeah, hobby hello there good evening uh, my, my favorite my my favorite hobby is uh, play uh, soccer teacher all right very nice do you do it for a competition or do you do it um only for fun um i i like uh, competition uh, um now no practice, no, practice. Oh. no sé cómo decir sí okay entonces pero es, es para competición o sea para un torneo o es solo por diversión uh, no, no es diversión ah oh, okay es so just for fun okay nice very good yeah it is good you know to practice a sport because you have fun you also stay healthy and uh yeah you spend some time out outdoors so yeah it's always good to have um hobbies like that so thanks thank you for sharing pablo okay thank you teacher how about the case for daisy hernandez what is your favorite hobby hello good evening my hello. favorite is rev the Oh, cool. Nice. So what are your favorite styles of mangas? Or what is your favorite manga? Um, oh, no yeah. Okay, pretty cool. Yeah, <laughs> I, I like the animation for chingeki. I have never had the chance to have a manga in my end. But I do like the animation. But if the animation is that good, uh, I think the manga is even better. So nice. Very good. Great, great, great. That's one of my favorite animes, um, also. All right. How about the case for Nelson? What is your favorite hobby? Good evening. Good evening. Uh, my favorite hobby is um, in this moment, uh, listen to music, for example, uh the uh, uh, 80s. Oh, really? 80s. Music from the 80s. All uh, right. So that's. Course. That's basically what I was listening to this afternoon. I was listening to a lot of like, well, I have this playlist on, on, on Spotify that is titled uh, Guardians of the Galaxy Volume 2. So, in that playlist, they have many of those amazing songs from the 80s. So, yeah, the, the, that music is, is really, really bomb. So, good. Very nice. Great. Great. It's nice to know that you enjoy that. Thank you for sharing. Hey. Okay, how about the case for um, Jenny, Jenny Rodriguez? Tell me, what is your favorite hobby? Good evening, teacher, classmate. Evening. Uh, my hobby favorite is weight lifting. Uh, oh, really? Weightlifting 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 see weightlifting wow that is very interesting yeah i i i mean great yeah in my case i like to go to the gym but <laughs> i take it more as suffering than than a hobby but still yeah weightlifting it sounds like a very very I interesting do that. Thing. i took a uh, yoga uh-huh great yeah I, I have heard that yoga is very hard for for like the body because of all the positions and all the things that you have to do, but great, yeah, it's nice to know that you like to keep in shape. Very good, thank you for sharing, Jenny. Okay, how about for um, Edith? Edith Argeta, what is your favorite hobby? Good evening. Good evening. And um, my favorite hobby is watching YouTube like cooking receipts in the teacher and going zumba. All right, very good. Yeah, going zumba. I remember when I I mentioned to you guys before that I used to live I mean I, I lived for for a time in the in the states. I remember how big of a thing zumba is in some states in the United States. Aquí la zumba no es bueno, al menos en mi zona, verdad, en, Aquí en, en Oriente no es tan común. But for many people in the US it is very common. Like a lot of people like to go to Zumba events. They like to go to the gym to do Zumba. So yeah, it is. I mean, I remember when I was little, I used to see like like um. I think my cousin used to have like disc and DVDs of Zumba, and I mean, I just found it fun, but it was never something that I considered to be like a like a hobby, like a regular practice. But then. I realize that it is and for many people it is a nice hobby to have and also it helps you to stay healthy again so very good great 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 um how about gabriela what is your favorite hobby good night good evening, good evening. my favorite hobby is to go out with my friends okay so we share the same hobby that is also my favorite spending time with the ones that you like the ones that you love it is always good so yeah in my case i would say that that is also my favorite hobby i love it so much mostly in the afternoon like if i can get to see the sunset with my friends you know have an ice cream sit in the park or at the park and see the sunset it's just amazing so yeah great very good thank you for sharing how about Neftali? What is your favorite hobby? Yeah. Hey, good evening. Good evening. Uh, my my favorite, uh, what you say? Hobby? Oh, sorry. Uh, my favorite hobby is uh, to fish. Oh, really? <coughs> fishing yes. yeah that's very interesting i have gone fishing only one time where do you go fishing where i i, I did i did in sweden oh, really? in sweden oh I wow. didn't, uh, yeah. that's yes. very very interesting yeah so i have gone fishing only one time officially and i got lucky you know the time i went fishing i caught i think it was like nine fish five of those were tunas two of those were some fish that they call dorados I, I, I don't know what they are but they're like really big Um. so yeah i caught like nine fish that time and it was fun however it was really really bad the next day because i got sunburned, you know was that that is sunburn so yeah i got sunburn but it's still i will do it again you know Maybe with some sunscreen on, I will do it again. Fishing is is fun. Some people say it's it's boring because you spend a long time sometimes waiting for a fish a fish to bite. But when they bite, it's the fun. You know the fun part of it. So nice, very good. How about Isavo? What is your favorite hobby? Um, my favorite hobby is dancing modern uh, music. All right, very good. Uh, yeah, it sounds very interesting as well. Yo solo tengo una duda: ¿lo pronuncio bien o alguna vez lo he dicho mal? El nombre. No, está bien, es, es Isabel. Isabel, ah, ok, Isabel. Nice, ya, yeah, a veces sí. conste, o sea, con ustedes no lo hago así. En la U sí tengo algunos estudiantes que tienen nombres eh, diferentes, digamos, y, o, o sea, no tan comunes, y sí lo hago a propósito. Muy a menudo lo hago a propósito que los pronuncio así, o sea, pero. okay so isabel isabel i will i will do it better next time okay so dancing modern music once again guys as i mentioned before you know when you practice um, or like when you have hobbies like that that include some physical movement i think it's always great to have those kind of hobbies because you keep your body in shape you stay healthy and also you have fun so nice very very good thank you for sharing uh, now let's hear from jeremias how about you, Heremias? What is your favorite hobby? Uh, my favorite hobby is playing flight simulator. Oh cool. Where, where do you play that? On your phone or do you have like a like a setup? No, in my computer. Oh nice. Very good. Yeah. I think like for the pandemic it was that it became a very very famous thing like a lot of people got into into flying simulators um but i think they were very very fun so good very good i have never tried it strangely because i try almost everything that i see uh, but that is one of the things that i have not i have never tried um a flying simulator but very nice okay now um, two more people for tonight and one of the last persons that i'm going to be asking is adriana so tell me adriana what is your favorite hobby hi hello well um my favorite hobby is watch series and movies and Okay. Cool. So, what is your favorite series or I mean the, the one that you um, like the most that you have watched lately? I don't have a favorite series, but I prefer Marvel series and movies. Did you watch the last episode of She-Hulk already? Yes. Oh gosh, I haven't. Yo todavía no, cuando termine la clase cuando estés viendo los videos, lo voy a ver, así que no spoilers, por favor. Was it good? Okay. Was it good? Yes, <laughs> okay, okay, well, yeah, I'll watch it after the after the class because I haven't had the chance during the day. Very nice, good, thank you for sharing now, the last person I think I'm going to get to hear from uh Karen Sanchez. I think I haven't asked you yet. Good evening Good evening. my favorite voice always are go to the bar with my song and literally, I watching dramas and K dramas. Oh, okay, cool. Yeah, it's, <laughs> yeah, it's very, similar, very to similar to the hobbies that my sister has because she loves watching like K dramas or dramas. And uh, yeah, she normally gets very upset whenever we interrupt her when she's watching any of those um, shows. But still, you know, everyone has their taste. And I think that they are very interesting like they're mostly romantic up to what I know. I'm not sure. I have never watched one, but I think they're mostly like romantic. Um but yeah, cool. Pretty cool. Okay. <laughs> Thank you very much for sharing. Okay. Bueno, entonces, now now that we have talked about that about uh our favorite hobbies and things, we're going to move into the topic for this evening. As I mentioned before, we're going to be working on models and also we're going to be talking about conjunctions. Now, modal verbs, before we get started, I just wanted to share, are very important. Okay, modal verbs are verbs that we use to describe things, to describe different situations, and they are very, very common in English. We're going to be looking at them all over the place. but one thing that we have to keep in mind is that modal verbs are used only for certain situations. más adelante vamos a hablar acerca de cuáles son las situaciones en las cuales se usan cada uno de ellos. pero los, modal, los verbos modales eh, son verbos que no siguen reglas como otros verbos. principalmente, la regla que, que quiero que nos quede clara, verdad, que no se usa con los modal verbs es la regla de las terceras personas. sí. Cuando utilizamos un verbo modal, este se va a utilizar siempre, o sea, con la misma forma para todos los, um, los diferentes sujetos, por decir así, que puedan existir, sean estos plurales, singulares, uh, o sea, lo que sea, se va a utilizar siempre en la misma forma. ¿Ok? Eso, o sea, es importante tomarlo en cuenta porque... La, los demás verbos en inglés, ¿verdad? Todos tienen sus cambios, a veces se les agrega la S, que la IS o la ES, entonces para las terceras personas, ¿verdad? En el, en el tiempo presente, claro. Entonces eso es algo que los verbos modales no hacen y se los comentó desde ahorita para que cuando lleguemos a ellos incluso ya lo tengamos claro y no nos vaya a pasar, ¿verdad? Que más adelante nos encontremos pronunciando verbos modales con S pensando que porque es una tercera persona debe hacerse de esa forma. Bueno, primero, conjunctions. La primera parada será esta. Now, conjunctions are important because what they do is that they normally join two ideas together. Their main role is to glue or to um, cement those two ideas. However, depending on what conjunction you're going to be using, the meaning of the sentence as a whole can change. Okay, their main objective or their main role is to change the meaning of the sentence, actually. Because if you only use one sentence and you say it like a regular sentence, there is no need to use any conjunctions. But when you use them, you're going to be Either changing the meaning or adding to the meaning of a sentence. Now, there are many conjunctions, not only these two. I mean, tonight we're only going to be looking at these two. However, you can uh, see conjunctions like um, nor, or, or uh, even for. Those are conjunctions that are very common in English. But tonight we're going to be focusing on these two conjunctions that go in the middle of the sentences, and then these other two conjunctions that go at the end. There are many things that I will have to explain about these two, but these ones are relatively easier. So we're gonna start with them. Now, in the middle, whenever you use a conjunction that goes in the middle, uh, you're going to have two separate ideas. That's the first thing, two separate ideas, Just so you can use a conjunction. okay. No se pueden usar las conjunciones si no tenemos dos ideas distintas. Eh, las ideas, por lo general, se van a, a utilizar dependiendo de cuál sea la conjunción que vamos a usar. Por ejemplo, si utilizamos esta, but, sí, que es eh, muy común. Esta lo que hace es que cambia de cierta forma la dirección de la idea principal principal perdón o la idea que estábamos mencionando al menos en la primera oración o en el primer fragmento de la oración eh, el ejemplo específico acá es este it's an exciting city but the weather is bad sí el primer comentario el primer fragmento de la oración se refiere a algo positivo verdad o sea perdón menciona que en la ciudad es emocionante, sí, es una ciudad emocionante, pero ahí tenemos en medio esta conjunction y el significado de este es pero, así que cuando ustedes utilizan un pero, lo que hacen normalmente es mencionar algo que va en una dirección contraria o al menos diferente de lo que ya se había mencionado así que acá, si yo digo but the weather is bad, significa que este comentario va a ser un comentario negativo, sí, entonces el, el como la idea final que deja la oración es que a pesar que la ciudad es buena sí, o, o emocionante, el eh, clima es malo. Y eso significa que pues, la, la ciudad tal vez no sea ¿verdad? la mejor idea para visitarla. Así que siempre que utilizamos but, vamos a cambiar ¿verdad? En la dirección que estaba siguiendo una idea. Let's say, for example, that I, I suggest... And that I like ice cream, but it's too sweet. See, ¿Sí? I like ice cream, but it's too sweet for me. Entonces yo digo que me gusta el helado, pero es demasiado dulce para mí. Así que cuando utilizamos una conjunción es eso lo que hacemos, verdad? Mencionar algo positivo acerca de algo y luego mencionar algo negativo. Se puede hacer el contrario, claro que sí. I can say, for example, ice cream is bad for me, but I like it, ¿sí? O sea, el helado es malo para mí, eso es algo negativo, pero me gusta y terminamos entonces con algo positivo. O sea, se puede hacer de cualquiera de los dos lados, ¿sí? O sea, ustedes siempre que utilicen el bad, lo que sí deben tener en cuenta es que las ideas se deben oponer en cierta medida, ¿verdad? O sea, no vamos a utilizar ideas que vengan entregando... Eh, una línea positiva todo el tiempo, una línea negativa todo el tiempo. O sea, por ejemplo, sonaría muy mal, no sería correcto si yo digo, I like ice cream, but it is amazing for me. O sea, eso no suena bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos cosas que son similares. Me gusta y es fantástico, es genial para mí. Entonces, y con el but en medio, no, ¿verdad? Diferente, si yo digo, I like ice cream, but. There is no ice cream stores near my house. Entonces, o sea, es algo negativo. A pesar que me gusta el helado, no hay, verdad, eh, ninguna venta de helados cerca de mi casa. So that will be something negative. Okay. In the next one, when we're going to be using and, we are going to do it with two sentences or two fragments that follow the same idea. See, ¿Sí? o sea, dos ideas o dos fragmentos. que van detrás, ¿verdad? Casi como que del mismo objetivo, la misma explicación. It's a big city and it's not too crowded. Esto es completamente positivo. It's a big city and it's not too crowded. So here we have it. Es una ciudad muy grande y no está muy poblada. Eso significa... que ambas cosas son positivas. O sea, yo estoy mencionando, ¿verdad? Dos cosas que son buenas acerca de la ciudad. Claro, si, por ejemplo, yo menciono algo negativo al principio y, y después utilizo and, la segunda idea también deberá ser negativa. quien decir, por ejemplo, um, it's too big of a city and it's too crowded. O sea, digamos, it's too big. Uy, perdón. Too big of a city. Sí, too big of a city and it's too crowded. Significa que esas son dos cosas que para mí no son eh, positivas, ¿verdad? O sea, es una ciudad demasiado grande y está demasiado poblada. Entonces son cosas que no me parecen buenas, al menos no en mi perspectiva. So, when we use but, es para cambiarle el significado, para cambiarle la dirección, ¿verdad? A la idea que estábamos introduciendo. Y cuando utilizamos end, se usa para seguir la misma línea. Ok, esas serían las primeras dos. Ahora, when we use conjunctions at the end, estas conjunciones, estas que están acá, son muy, muy complicadas para las personas que son intérpretes. Ok, todos aquellos que en algún momento tienen que, eh, o si tienen la aspiración, ¿verdad?, de en algún momento trabajar en algo como esto, créanme que este tipo de conjunciones les van a generar complicaciones, porque en español este tipo de conjunciones no se usan, al menos no en esta forma. Y principalmente esto se hace con el tipo de traducción simultánea. O sea, ustedes no sé si alguna vez han visto, ¿verdad?, cuando están en un programa y mientras la persona que está en el programa, y si el programa es en inglés, está hablando, eh, pues el narrador está también, ¿verdad?, simultáneamente traduciendo y tratando de decir todo lo que la persona dice pues cuando se hace ese tipo de, de interpretaciones o traducciones tiende a haber errores verdad es común porque o sea, se está tratando de decir las cosas lo más rápido que se puede para que el mensaje pues se siga y digamos si hay alguna cuestión importante que se deba tomar en cuenta se haga en el momento correcto entonces pero cuando nos encontramos con cosas como estas esas dos conjunciones que tenemos acá el mensaje se puede llegar a fracturar en cierta medida, porque estas, a pesar que están al final de las oraciones, son conjunciones que tienen su función, ya sea en el principio o en el medio. ¿sí? La función más principal, lo más común de estas va a ser en el principio de las oraciones. Así que imagínense ustedes como traductores, están escuchando que alguien está diciendo algo y dice esta palabrita al final, do. Entonces, si ahora lo que ustedes dijeron antes ya no tiene sentido porque esta tenía que haber sido traducida al principio, ¿verdad? Esta es una cuestión gramatical, o sea, las diferencias gramaticales que existen en inglés y en español. Es probable que tal vez después de un ratito, cuando les mencione cómo se usan, alguien tenga la duda de si se pueden utilizar como en español, o sea, si yo puedo decir do al principio. Y déjenme decirles que sí, o sea, se puede, no está prohibido, pero no es común, no es algo que se use, o sea la conjunción do casi siempre está al final de la oración que se ha mencionado. Estas dos, ambas tienen eh, como el mismo, el mismo sentido. O sea, y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que tenemos un signo más y menos. O sea, es porque ambas cambian la dirección del mensaje y en, en cierto modo cambian por completo el mensaje mismo. O sea, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, con and se refiere a cosas positivas, ¿verdad? O sea, ambos siguen la misma línea, sea negativo, positivo, siguen la misma línea. But, no, but genera un cambio. Entonces, en este caso, estas, o sea, do and however, they tend to do the same thing, See, They change uh, the meaning of the message or the message itself. We have, for example, uh, the first sentence, it's a big city. It's not too it's not too big though, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que se puede interpretar este mensaje? ¿Cuál sería la, la traducción de, de esta idea? Anyone who has an idea on how you can um, like interpret this? It's a big city. It's not too big though. Podría ser es una ciudad grande, aunque no demasiado grande. Ok, como les decía, el uso común de estas es al principio de las oraciones. Entonces sería, aunque es una ciudad grande, no es demasiado grande. Sí, así sería como lo vamos a, a entender, verdad, en español. Aunque es una ciudad grande, no es demasiado grande. Um, Se podría este do se podría colocar en el medio, sí, pero con un significado distinto. Pero, ¿ok? Este do puede también, ¿verdad?, tener ese, ese cambio en significado. You guys can use it like that. Pueden decir, es una ciudad grande, pero no es muy grande. Y al final no es necesario que utilic ustedes utilicen but, sino que puede ser el mismo do, ¿verdad? Y es por la forma en la cual se usa que este puede cambiar su, 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 su forma de traducirse. Pero lo más común. Cuando se usa do es que ustedes lo coloquen al principio acá. Si sí, do significa aunque y however también puede significar aunque, pero eh, la, la interpretación más común de however sería a pesar de, sí, o a pesar de qué, a pesar de qué. Ahora una vez más, por ejemplo, si yo dijese um, I would like to go to the park, I'm too busy though. Sí, Le estoy diciendo aunque me gustaría ir al parque, estoy muy ocupado. Sí, o sea, entonces por eso les digo, son mensajes que a veces pueden ser confusos. Ahora bien, cabe mencionar que este tipo de conjunctions no son de uso super común. O sea, no es algo que, que ustedes se van a encontrar día a día. O sea, no es como que, por ejemplo, si ustedes van al supermercado, alguien les va a decir, por ejemplo, um, let's say, Chips are on sale. They're about to expire though. O sea, no, verdad. Lo normal es que les van a decir chips are on sale but they're about to expire. Sí, es lo más común que se utilice but o que se utilice and, pero principalmente but en en un contexto como este. Eh, el do se va a usar bastante en cuestiones más profesionales, ¿verdad? O sea, con con personas que que tal vez estén como en un ambiente laboral, o en un ambiente más más profesional. Y peor aún si hablamos acerca de however, ¿sí? Es casi casi que imposible que nos encontremos con un however en una conversación normal. Al menos, claro, ¿verdad? Eh, utilizándolo como conjunción. Porque esa es otra cosa que cabe mencionar. Estos son conjunciones que más que todos ustedes van a encontrar en cosas de literatura. O sea, por ejemplo, however es una palabra muy muy común para poder darle un giro a las ideas que se tienen entre un párrafo, o sea, en un, en un texto, en un libro, en una página, entre un párrafo y otro. Digamos que en un párrafo estábamos mencionando cosas positivas de algo y luego yo introduzco el siguiente párrafo con however, o sea, la primera palabra, ¿verdad? El siguiente párrafo será however. Significa que desde ese punto en adelante se cambia la idea, ¿sí? De lo que se estaba mencionando. Entonces... Eh, son comunes, son bastante comunes en cosas que tengan que ver con literatura, pero en conversaciones cotidianas, en conversaciones de la vida diaria, no es muy, muy, muy común que nos encontremos con este tipo de conjunctions y menos utilizándolas en este tipo de contextos, ¿verdad? It's a big city, it's not too big, however. O sea, eso se va a entender como a pesar de que es una, una ciudad grande, no es muy grande. Así que, o sea, como les digo, no es algo súper común. Ahora, ya si ustedes, ¿verdad?, tienen eh, pues que asistir como a conferencias o reuniones así bastante formales, en ese caso, pues, es muy común, sí, que se encuentren con conjunctions como estas. Ahora, do sí puede ser, porque do sí es un poquito más común, sobre todo también en áreas específicas como el ejemplo es, eh, en California, es muy, muy, muy común que se utilice do. O sea, las personas lo hacen principalmente también... Por el juego de palabras que este puede generar. O sea, porque ustedes están diciendo una oración. O sea, que pues a su oído es normal. O están recibiendo, ¿verdad? Una oración que a su oído es normal. Pero al final se agrega este do. Entonces, y eso le cambia, como les decía, todo el significado a la oración. O sea, si yo digo, por ejemplo, um, lo que mencionaba anteriormente. Bueno, digamos. Um, I like the new Nike shoes. I don't have money though, ¿sí? O sea, me, aunque me gustan los nuevos zapatos de, de Nike, no tengo dinero, ¿Sí? I like the new Nike shoes, I don't have money though. Entonces, en ese caso estoy, ¿verdad? Cambiando que a pesar que me gustan los, los zapatos de Nike, no tengo dinero. Entonces, pero el dos se pone hasta el final para poder también como que terminar, ¿verdad? De sellar el hecho de que aunque me gusten, pues difícilmente puedo hacer algo, ¿verdad? Al respecto, ¿sí? Porque, pues igual no tengo dinero. Así que eh, podría ser que en casos como esos se use el do, pero como les mencionaba anteriormente, no es algo súper, súper común. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, quisiera escuchar al menos unos tres ejemplos que vengan de ustedes utilizando but y and. Así que, um, a ver, anyone who can think of an example right now? Using but or using and, cualquiera de los dos. Okay, si nadie se atreve, entonces los busco yo a ustedes. Me too uh, sure. Okay, tell me. Uh, can I say uh, my my English class is very good, uh -huh. but is is a uh, short time. Ok is very good. Okay. But vamos a ponerla distinto para que aprendamos una frase distinta sería but it lasts last. it lasts too little. Sí, pero dura muy poco. Cuando utilizamos el lasts es cuando estamos hablando acerca de la duración de algo, verdad. Por ejemplo, si yo digo el partido, un partido de fútbol. A uh, soccer game normally lasts 90, set, 90 minutes. ¿sí? Entonces es como la duración de algo. Lasts. Ahora, my English class is very good, but it lasts too little. ¿sí? Pero dura muy poco. Uh, o demasiado poco, ¿verdad? Como le tenemos el ejemplo del two anoche. Uh, en el caso, si, si siguiéramos la idea que usted mencionaba, era. Eh, but it's too, short, ¿sí? it's too short. It's too también. short. También. It's too short. It's too short. So my English class is very good, but it's too short. Okay. We've been an example. Thank you. Um, Anyone else with uh, an example for but or for and? Maybe we can hear one example from um Jenny Cruz. No, I'm Jenny Jenny. Or if not, maybe we can get one from uh, Jeremias. Okay. Um, I like this place, but it's too expensive. Okay, good. I like this place. But it's too expensive. Oh, bueno, digamos, para digamos, it's very expensive. See? Very expensive. Muy bien, me gusta este lugar, pero es muy caro. Ahí entonces estamos interpretando eso, verdad. A pesar que hay algo positivo al respecto de esto, también hay algo negativo, verdad. Que nos hace pensarnos dos veces si podemos ir o no a ese lugar. Muy bien. Un uh, example with and. Alguien que presente un ejemplo con and. Um, Jenny, maybe you have one. It and 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 a ver uh, let's see with um, Gabriela maybe you have an example with and sorry teacher but I have an example with but okay let's go with that one okay um I want to go to sleep right now but I have to do my homework Okay, I want to go to sleep right now. Uh, but I have to do my homework. Saben que, de hecho, a veces, eh, o sea, eso no es que sea malo. Sí, no es que sea malo. Ah, bueno, ahí tenemos el más. Eh, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero no es que sea malo. Pero a veces se, se recomienda, bueno, yo les recomendaría más que cuando tengan tarea, mejor solo digan do homework. Sí, I have to do homework. El motivo es porque, uh, a ver, como me lo explicaron a mí una vez, la tarea en sí, o sea, la, la asigna el profe, ¿verdad? Y no es como, o sea, esto me lo enseñaron en Estados Unidos porque allá casi no les gusta la idea de la tarea o al menos donde yo trabajé verdad no les gusta la idea de la tarea entonces siempre dicen verdad que los estudiantes están acostumbrados a decir my homework my homework pero pues la tarea la deja el profe no es que la, la, la toman ellos no es como que lo, la deben hacer personal porque no es su idea um, y por eso es que se usa al menos en algunas comunidades mucho más I have to do homework porque si ustedes dicen my homework es como si le están dando la bienvenida la están tomando como propia y, ajá, ¿verdad? Se le sigue la idea a la, a, la, a la misma rueda, digamos, de todo el tiempo, de que el estudiante tiene que hacer tarea. O sea, como les digo, no es que sea malo, pero si ustedes se acostumbran, también lo pueden hacer de esa forma, ¿verdad? Pueden decir, I have to do homework. Muy bien, ahora sí, ¿alguno que tenga un ejemplo con and? Vamos a ver si quizás, um, Evelyn, maybe you have an example with and. The place is beautiful, mm -hmm. and is not, eh, it's not. It's not. It's not the. a Sí, es la the place uh -huh. y no beautiful estás... and is not um... very cheap. Or very far. Very, cheap. very, very far uh -huh. from home. Sí. Eso porque, se... uy, perdón. Porque serían dos cosas negativas. Porque si dijese, uh -huh. uh, and is not very cheap. Sería quizás eh, un poquito negativo, ¿verdad? Decir, uh -huh. este lugar es bonito, pero no es muy barato. O sea, sería uh -huh. mejor decirlo con pero. En cambio, con and uh -huh. es para hablar de dos cosas buenas. Digamos, okay. this place is beautiful and it's not very far from home. Entonces, este lugar es muy bonito y no está muy lejos de la casa. Okay. Así well, que son well, dos well, aspectos okay. positivos, ¿verdad? Del de, de, de lugar. All Let's right, go. very good. Um, sí, go. dígame. Yes, totally. eh, una pregunta. Eh, yeah. Cuando usamos el bot, tiene que ser, este, por ejemplo, una eh, la primera primera versión eh, positiva y la otra negativa, o puede ser al revés. También sí, puede ser al revés, o sea, cualquiera de oh, los y... dos de las dos formas. Y con el and me está diciendo de que tiene que ser dos negativas o dos positivas. Una exacto, dos. exactamente. Okay. Ajá, es una con conexión el... con dos positivas o dos negativas. Okay. Exacto, exacto. Así es como utilizamos el and. El and es para dos cosas positivas y el but es para dos o para una cosa positiva y una negativa y and también puede ser verdad para dos cosas negativas. Eso es lo que okay. lo que les trataba de decir. Muy bien. Gracias. Okay, you're very welcome. Okay, aquí we have one that is relatively short. She's too cute and smart. See, ¿sí? she's too cute and smart. Ella es muy linda. A ver, cuando utilizamos eh, to, esto es importante. A veces, cuando utilizamos to con adjetivos descriptivos de personas, no necesariamente se va a entender como demasiado, okay. En muchas ocasiones el to así se va a entender como muy. Porque eh, si decimos como demasiado linda, ¿verdad? Como que va muy allá el, la idea de la oración así. Entonces, en muchas ocasiones, el too cute o too beautiful no se va a entender como demasiado hermosa, sino que normalmente se va a interpretar como muy hermosa, ¿verdad? Okay. Se usa too por ser románticos, digamos, o por ser un poco exagerados con, con lo que se está tratando de describir. Bueno. ahora, we have this conversation that we have to practice, and uh, I will read it twice. And uh, the conversation includes Thomas and Elena. Those are the two people being part of it. Now the conversation also comes with modal verbs. Que es el otro tema, verdad? Que quiero que logremos cubrir esta noche. So we have. Uh, it should go as following. Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, uh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Okay, una vez más. Esta vez la chance les voy a dar a ustedes de practicar, pero después, verdad? Ya en el breakout room. Así que no vamos a tener participación suya en este momento. So, one more time. Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good! And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Um, you shouldn't miss uh, the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Muy bien, esa sería entonces la conversación ahora. Solo un par de cosas, ¿verdad?, a mencionar. Aquí, por ejemplo, esta esta palabrita anytime sí tiene dos formas de dos presentaciones, como diríamos. En algunos contextos podemos usarla así junta anytime y eso se refiere a en cualquier momento, ¿verdad? A cualquier hora, a cualquier día, o sea, anytime en cualquier momento. Pero si yo lo utilizo separado y digo anytime así, o sea, like if I say I don't have any time, no significa que no tengo cualquier momento, sino que significa que no tengo nada de tiempo, ¿sí? No tengo nada de tiempo, entonces, separado eh, significa nada de tiempo, no no tengo tiempo, y anytime junto significa en cualquier momento. Ahora, esta palabra también, eh, cuidado, ¿verdad?, a la hora de pronunciarla, se dice definitely, ¿sí? Definitely, definitely. Eso creo que serían los dos puntos, bueno, también un poco interesting, ¿sí? Aquí un consejo, por ejemplo, para esta es que solo se omite, ¿verdad?, esa E, la E que está justo detrás de la T. O sea, no se tienen que complicar con ella, solo se omite por decir así en la pronunciación y solo decimos interesting, sí, interesting. Bueno, ya en un momento regresamos a esta conversación. Antes de esto, solo quiero aclarar un poco, verdad, lo que tiene que ver con el can y el could que son mencionados acá. Bueno, o should más bien. Estos son algunos, verdad, de los eh, modal verbs que vamos a estar eh, revisando. Ok, aquí arriba tengo una lista de otros, pero estos vamos a estar eh, mencionándolos otro, en otro momento, pero esos son otros model verbs, o sea, son alrededor de ocho los más comunes. Eh, serían may, might, must and could. El significado es eh, puedo, podría, debo o debería. Debo, perdón, y um, podría también. Muy bien, eh, pero estos dos, can and should. Can es un modal ver muy común que de hecho creo que muchos que ya pasaron por bachillerato en algún momento con clases de inglés, ¿verdad? Tuvieron, tuvieron que memorizarse frases como can I go to the bathroom, can I come in y cosas como esas que si me permiten comentarles de hecho estaban equivocadas. O sea, ese tipo de frases no son correctas. ¿Por qué? Bueno, para poder pedir permiso, para poder ustedes tener el permiso para hacer algo. En realidad se utiliza el verbo may, ¿sí? May. Por eso es que ya después muchos profes hoy en día se han actualizado y en lugar de decirle a los estudiantes que se aprendan can I come in, dicen may I come in, porque esa es la forma correcta, ¿verdad? De solicitar permiso. Can se usa para hablar acerca de cosas que están bajo mi eh, habilidad o la posibilidad de algo que yo, o sea, estoy capacitado a hacer. Por eso mismo, por ejemplo, acá tenemos: What can I do if I have the hiccups? ¿Sí? What can I do if I have the hiccups? Digo can porque es algo que voy a lograr hacer solo. O sea, no voy a necesitar asistencia de nadie más para poder lograrlo. Entonces, por eso se utiliza el can. Ahora, ¿qué significa the hiccups? ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere? The hiccups. en el traductor dice que es hipo teacher pero no sé ya, pues, me encanta me encanta la la, la la honestidad sí, eso significa hipo hiccups de hiccups es cuando tenemos hipo ahora en español solo decimos hipo verdad o sea así en inglés se dice de hiccups ok eso siempre se va a decir así de hiccups cuando tenemos hipo cuando alguien tiene hipo pero muy bien entonces con el can como les decía se usa para hablar acerca de cosas, o sea, que alguien está posibilitado a hacer por sí mismo. Así que por eso yo digo, What can I do if I have the hiccups? O sea, ¿qué puedo hacer yo si tengo hipo? Aquí, entonces, los consejos, ¿verdad?, que se pueden dar serían, You can drink lots of water, ¿sí? You can drink lots of water, o sea, puedes beber mucha agua. Esa sería una de las cosas que se pueden hacer. You can take some sugar. O sea, esos son algunos de los métodos que ustedes solos pueden lograr, ¿verdad? Utilizar para calmarse o curarse del de, eh, hipo. Entonces, you can drink lots of water, you can take some sugar. So that's when we use can. For example, if I want to use can como en una oración, o sea, que yo diga I can, podríamos decir I can drink water, ¿sí? Estoy hablando acerca de algo que yo estoy capacitado a hacer. Yo puedo... Tomar agua. I can also say I can eat a spicy food. O sea, yo puedo comer eh, cosas picantes o cosas, ¿verdad? Con, con muchas especias. So I can do that. Porque yo estoy capacitado, al menos conozco mis capacidades y sé que lo puedo hacer. Um, I can say, for example, I can go to work. Sí, puedo ir a trabajar. So that's something I am capable of doing. Así que can se usa siempre que hablamos de cosas. Para las cuales estamos capacitados Por eso es que a veces En mi caso, o sea, cuando a mí Me daba risa que la profe eh, En bachillerato, cuando los, los, los Compañeros míos le decían, ¿verdad? Teacher, can I go to the bathroom? Porque ya se lo habían aprendido Desde noveno, él les decía Yes, you can, ¿sí? O sea, pero con un tono un poco sarcástico, digamos. O sea, porque ya les decía, sí, o sea, estás después nos explicaba, ¿verdad? Están capacitados para hacerlo, o sea, ustedes lo pueden hacer. Pero si yo digo can, no estoy pidiendo permiso, estoy diciendo que lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, si yo digo can, can I do that, o sea, es tipo, por ejemplo, vaya, un ejemplo muy claro de cuando ustedes pueden utilizar el can es si alguien está tratando de reparar algo, sí, o sea, digamos que un carrito de juguetes se les fue una llanta, ¿verdad? Y vemos a una persona ahí que lo está intentando reparar. Entonces, y le está, se le está haciendo difícil. Yo le puedo decir, ¿can I do that? O sea, tipo, ¿puedo hacerlo yo? ¿Sí? O sea, como diciéndole, ¿verdad? Como, pásamelo, lo voy a intentar. Entonces, eh, para eso se utiliza en sí can, pero no lo vamos a utilizar para pedir permiso por cosas que, que querramos hacer. Ok. Uh, por otro lado, tenemos el should. Sí. Should es un modal verb que se usa para hablar acerca de consejos, o sea, como para darle consejos a alguien o para pedir consejos también. O sea, si yo digo, What should I do? What should I see? What should I uh, try? Estoy preguntando la opinión de la otra persona, o sea, ¿qué debería yo hacer? En este caso se dice, What should I see there? Significa, ¿verdad?, que ¿qué debería ver yo, o sea, ¿a qué lugar podría o debería ir más bien eh, si yo visito México? Pues tenemos aquí, por ejemplo, la primera oración o el, el, la primera respuesta, el primer consejo es, you should visit the National Museum. Sí, deberías visitar el Museo, el Museo Nacional. So, you should visit the National Museum. This is an advice. I am telling this person that this is a good idea, you know, now. Aquí, una vez más, ¿verdad? Como en matemáticas, se nos presenta eh, la, la ecuación del más por más es menos y menos por menos es más. O sea, porque tenemos, por ejemplo, este, ustedes pueden notar, ¿verdad?, que es un should en negativo. O sea, tenemos shouldn't, ¿sí? Pero esta oración eh, tiene un contexto o una denotación positiva. ¿Por qué se da eso? Bueno. El verbo que se está utilizando es miss. El verbo miss es un verbo negativo. Es un verbo que se refiere, ¿verdad?, a perderse de algo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, I missed the bus, I missed the class, es porque me perdí, o sea, me, 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 me perdí el bus o me perdí la clase, ¿sí? Entonces, miss, ¿verdad?, es un, un verbo que normalmente tiene contexto negativo. Pero si yo utilizo acá eh, en negativo, um, sí, exacto, should es como hacer una sugerencia. Entonces, pero si yo utilizo acá, por ejemplo, shouldn't, ¿sí? O sea, es, es un, eh, el verbo modal en negativo. Si yo lo hago de esta forma y digo shouldn't miss, estoy diciendo no deberías perderte, ¿sí? O sea, no te deberías perder la vida nocturna en la ciudad. Entonces, eh, el contexto o la denotación final de la oración va a ser algo positivo, ¿verdad? Va a darnos a entender que o sea, que la persona nos está aconsejando que es algo que deberíamos hacer, que deberíamos pues intentar, ¿verdad?, ser parte de la vida nocturna de la ciudad. Entonces, pero si, por ejemplo, yo dije ese, you shouldn't visit, o sea, que el verbo visitar pues es un verbo neutral, no es ni positivo ni negativo, pero si anteriormente se menciona algo, o sea, que tiene un contexto negativo, eh, este va a tomar también, ¿verdad? Como esa denotación. Si yo le digo a alguien, you shouldn't visit the National Museum, ahí sí, ¿verdad? Es algo muy, muy negativo. Estoy diciendo, no deberías visitar el Museo Nacional, probablemente porque yo sé algún detalle, o sea, acerca del museo, que no es bueno que la persona, ¿verdad? Vaya a ese lugar. Pero si utilizo shouldn't y luego un un verbo como este, o sea, que tiene esa denotación así negativa, o es sea, un verbo malo, pues, digamos, o sea, que se usa para hablar acerca, acerca de cosas malas, eh, pues sí, en este caso, el, el, la, lo que se va a entender al final es algo bueno, ¿verdad? O sea, you shouldn't miss the nightlife in the city, no deberías perderte la vida nocturna en la ciudad. Muy bien, ¿alguna duda que tengamos con estos en este momento?, solamente en la pronunciación de should should okay should sí should es para el positivo should y shouldn't shouldn't sí shouldn't shouldn't muy bien bueno si es eso eh, no sé si ya tienen las capturas de la conversación si pueden hacerlo ahorita verdad obtener las capturas y vamos a ir entonces a, a la práctica en este momento Voy a habilitar los breakout rooms. Sí, vamos a tener alrededor de unos seis minutos para poder practicar. Así que, eh, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? En los grupos. So you guys can start joining now. Hello, hello. Yeah, good evening. Good evening. Pablo. Pablo. Good, good evening. Yane, good evening. Um, ¿Será que alguien puede poner la captura? Um. A ver... Edits. Captura, captura. Quiero ver si me sale a mí... No sé. Pantalla. Pizarra. Andrés. Google. Quiero ver. Vamos a ver. the computer this always nice oh good and what should i see there well you showed definitely visit the national museum and they go to the balance of the fine arts and what else oh you shorten means the appearance on the Zoom is very interesting it all sounds really exciting bien, bien ahora soy yo tomás no sé quién I me I am Elena. Elena. Okay, boy. Uh, 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 well, it's busy. I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh good. And what show I see there? Well, you should definitely visit the National Museum museum and go to the place, place of fine arts and what else uh you shouldn't miss the pyramid of the sun it's very interesting it sounds sound really exciting okay muy bien si tenemos no sé si hay falta, alguien más Me escucha. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí? sí. Ok, es que no he practicado. No sé Adelante. A... ¿Alguien más le puede ayudar con yo. Sí. Eh, yo, yo puedo ahora. ayudarle. Vale, dale, pues. Empiezo. Can you sí, tell eh. me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what a good time! Good time! Good time! Good time to visit. Uh, I think you can go anything. The waiter is always nice. Oh, good! And what should I see? I see Well, you should definitely visit to National Museum, and go to the Palace of Fine Arts. And what arts? Oh, you shouldn't miss the pyramid of the sun. It's very interesting. It's also really, really existing. No sé qué Really, Excellent. really existing. Okay. ¿Faltará alguien más? Ah. Okay, okay. So, we took a little bit longer than regular because I wanted to give you guys a chance to um to go ahead and practice. But still, uh our time is basically up. We are um done for the day. Now, just as a reminder, tomorrow we do have a class, okay? Because we normally don't have classes on Thursdays, but because of what happened on Monday, we are going to be having a class tomorrow. So, I hope to see you guys here tomorrow. I hope that we can continue learning tomorrow as well. And uh, for now, all I have to say is thank you guys very much for your attention and participation on this evening's class. I hope I will see you tomorrow. And uh, yeah, as always, continue practicing, continue learning, and uh, see you tomorrow. Have a good night, everyone. So, Happy weekend, Bye bye. Nice. Nice. Okay. Bye bye. 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 bye.